¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Buen martes, buenas noches Tucumán, el gusto saludarlos. Y como siempre a esta hora, nuestra cita diaria de todos los días en esto que es Noticiero Teleflash. A partir de este momento y hasta las 9 de la noche les voy a estar haciendo compañía con todas las noticias más destacadas del día de hoy, con toda la actualidad local de nuestra provincia, acá en esto que es Teleflash. Un martes con mucho calor, no sé ustedes, pero por lo menos ha sido una jornada un poco agobiante la del día de hoy, con mucha humedad y como siempre al finalizar nuestro informativo vamos a ver qué es lo que dice el pronóstico, qué nos espera para esta semana que recién hemos comenzado, pero hoy, si no me equivoco, creo que la máxima casi llegó a los 30 y me atrevería a decir que un poquitito más. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que probablemente haya lluvias y precipitaciones en la provincia que llegarían en esta tarde-noche. Ya vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se presenta el resto de esta jornada. Espero que hayan tenido un lindo martes y a esta hora qué mejor que quedarse en Canal 5 HD para informarse con todo lo que ha pasado en Tucumán en el día de hoy. Hoy tenemos martes de columna, vamos a estar nuevamente con Franco Díaz Ceballos y con nuestra columna de desarrollo personal y emprendimientos. En este primer bloque vamos a estar compartiendo con él, así que no se muevan del otro lado de la pantalla, que vamos a estar hasta las 21 horas. Y no me olvido de saludar a los amigos de la televisión digital abierta de nuestro canal 28.2. Bienvenidos y muy buenas noches a todos ustedes. Como así también a los oyentes de la radio de Cadena 3 Argentina de la 107.5, porque Teleflash también sale en vivo a través de la radio para todos los oyentes. Ahora sí, vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias del día de hoy. Ustedes recordarán que hace semanas atrás esta crisis en el transporte público de pasajeros de Tucumán, luego de este último encuentro en la Secretaría de Trabajo, en donde finalmente UTA y AETAT han decidido ir a una conciliación obligatoria. Ese fue el motivo del encuentro hoy en Casa de Gobierno por parte de la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Ainace, y también del presidente del Consejo Deliberante, estamos hablando de Fernando Juri. Mantuvieron una mesa de diálogo y sobre esto hemos tenido la posibilidad de dialogar con ellos. Esto pasaba hoy en Casa de Gobierno. Una reunión muy importante con el doctor Fernando Juri, donde tratamos temas de interés para la ciudad de San Miguel de Tucumán, para realizar un trabajo coordinado con el gobierno de la provincia, brindándoles todas las herramientas que los señores concejales puedan necesitar y esté a nuestro alcance. Y muchos de los temas que tratamos son temas transversales que tocan provincia y municipio, y siempre en el ánimo de contribuir a la mejora de todas estas situaciones que tenemos, hemos tenido una productiva charla con muchos proyectos a futuro. Abordamos también el tema y la problemática del transporte, ya que en el martes vence la prórroga que se dio para la conciliación obligatoria. Entonces estamos analizando las distintas variantes que tenemos para determinar una solución para la problemática del transporte. Yo hoy tengo una reunión con el gremio de UTA, con los empresarios, vuelvo a tener una reunión mañana. Así que bueno, son todos los temas que estamos analizando para ver cómo solucionamos esta problemática del transporte. Teniendo en cuenta que el tema está en la Secretaría de Trabajo, que es una dependencia de este ministerio, también quería interiorizarme cuál es la mirada que se tiene desde el Consejo Deliberante y qué es lo que él conoce que el Departamento Ejecutivo Municipal tiene previsto para solucionar un tema que es de una incumbencia directa del Intendente Municipal y del Departamento Ejecutivo, como lo es el tema transporte, teniendo también en cuenta que la cantidad de unidades y que la mayoría de ómnibus que circulan en la provincia le pertenecen al ejido capitalino, por lo cual es un tema al cual deberían estar abocados con la preocupación que el caso amerita. Les vamos a contar ahora algo que sucedió hoy en pleno centro, un robo, y tuvimos la posibilidad de dialogar con Darío, quien nos ha comentado su situación. Darío es cadete, trabaja todos los días, entró a Caja Popular de Ahorros a realizar trámites y dejó su bicicleta afuera. Lo cierto es que no la dejó con candado y en ese momento hubo testigos que se dieron cuenta de que dos sujetos se llevaban y se robaron su bicicleta. Por suerte, no hubo ningún
ningún tipo de inconveniente. Lo que sí, estas dos personas, dos sujetos masculinos, quedaron detenidos en el momento. Tuvo que intervenir la policía y hemos podido dialogar con Darío, quien nos ha contado la situación. Tenía que entregar un paquete aquí en Caja Popular y bueno, tenía la bici sin candado, la dejé afuera y cuando salí ya no estaba la bici. Y bueno, la señora justo me dijo que había una persona que la había sacado, que había dejado acá el tachito, digamos, para lustrar, y que cuando venga seguramente iba a venir para acá, para Twenty. Así que cuando lo vi acercarse, digamos, a Twenty, le dije que tenía mi bici. Así que bueno, eso fue todo. ¿Te la devolvió la bicicleta? Tuvieron que venir los oficiales de policía para que la devuelvan. ¿Vemos que hay dos detenidos? ¿Fueron los dos? No sé si el señor de la camisa de Argentina. Sé que el otro, la señora lo reconoció, así que fue él, parece. ¿La habían guardado en algún lugar cercano de acá de la San Martín? Sí, acá a la vuelta parece que la dejaron en una guardería. No sé cuál sería la guardería ni nada. ¿Crees que te venían siguiendo? No creo. Pasa que la bici está sin candado y bueno, fue por eso. ¿Trabajás de mensajería? Sí, hace poco comencé a trabajar de mensajería, así que bueno, tengo que comprarle un candado a la bici, eso es lo que me está faltando, digamos. ¿Te pasa a menudo este tipo de situaciones de inseguridad? No, es la primera vez que me pasa. ¿Crees que tuviste suerte de que alguien te pueda avisar? Muchísima suerte. Cuando saliste, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu primera reacción? No, me iba a ir a la casa, digamos, caminando, porque si no tenía la bici... ¿Es tu herramienta de trabajo de la empresa para el trabajo? Sí, la necesito para trabajar a la bici, es vital para mí. ¿Estabas designado al salir y no verlo? Sí. ¿Sabés si este chico tiene antecedentes? No tengo idea, no lo conozco, así que... Vamos a hablar ahora de 10 allanamientos que la policía llevó adelante en lo que sería el sur de la provincia, en donde hubo distintos secuestros, como por ejemplo el secuestro de un vehículo, de electrodomésticos y de gran cantidad de droga y de dinero en efectivo. Esta denuncia la víctima la realizó aproximadamente hace 2 meses, en la cual a raíz de ella realizamos la investigación. Y a partir del mes y medio que se llevó a investigación junto al instructor, el señor fiscal, doctor Pedro Gallo, se logró que las medidas salieran en el día de la madrugada de hoy. Son 10 allanamientos que desde las 2 de la mañana prácticamente estamos con el personal trabajando y bueno, dio su resultado positivo. En todos los domicilios se secuestraron elementos que sirven para la causa. 6 televisores de 50 pulgadas, motocicletas varias, un Peugeot 308. En una de las viviendas se secuestró sustancia prohibida, donde tenemos una persona demorada a disposición del juzgado federal. Tenemos un total de 10 personas detenidas por la ley de contravenciones policiales que trataron de interferir en el procedimiento policial que se estaba llevando a cabo en 3 de los domicilios. Vamos a cambiar de tema y hablamos ahora de una fecha muy importante, a un par de días nada más. El 13 de noviembre se conmemora el Día Nacional en contra de lo que es el grooming. ¿Qué es el grooming? Para aquellos que no tienen en claro este concepto, es el mal uso de las redes sociales, son en su mayoría personas adultas que se hacen pasar por menores, por mujeres o varones con un perfil falso, y acá está el peligro de lo que sería el mal uso de las redes sociales. Por eso lo han calificado como un ciberdelito y es algo que tiene su condena, por supuesto. Por eso en Tucumán llevan adelante una importante campaña con respecto a este tema, cómo concientizar no tan solo a los pequeños, sino también es algo que nos puede pasar a todos con este mal uso de las redes sociales. Vamos a ver de qué se trata esta campaña. El día 13 de noviembre se celebra el Día Nacional de Lucha contra el Grooming, que queremos visibilizar, y vamos a llevar adelante una actividad en la Plaza Independencia de 18 a 20, con más de 20 organizaciones de la sociedad civil que nos van a acompañar, entre ellos estudiantes de institutos públicos y privados, que queremos posicionar en la escena pública, en la plaza, lo que es este delito. Un delito que fue incorporado el 13 de noviembre del año 2013 al Código Penal, un delito que tiene que ver un adulto que tiene un perfil falso, que busca vulnerar a un menor de edad en su integridad sexual, y por eso queremos contarle a la comunidad que el grooming es un ciberdelito, es un delito que puede ocurrir en la casa,
puede ocurrir en el colegio, donde pueden estar teniendo contacto los chicos a través del uso de la tecnología, y por eso tenemos que saber con quiénes están vinculándose, que los chicos adviertan que las solicitudes de amistad de las redes sociales tienen que ponerla en crisis, tienen que saber si realmente con quién están interactuando. Volver a pensar la crianza en tiempos de chicos digitales, papás analógicos, y pensar la cibercrianza. El celular es un gran dispositivo, la tecnología nos acerca y nos da muchas posibilidades, pero también tenemos que pensar los riesgos en los cuales están expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes. Continuamos con más Teleflash. Bienvenidos a los que se van sumando recién a esta hora a la pantalla de Canal 5 HD. Tenemos más Teleflash, pero en este momento tenemos nuestro martes de columna, que casualmente el martes anterior le estábamos dando la bienvenida, y este es su segundo martes, vamos a decir, oficial con esta columna de desarrollo personal y emprendimientos. Le vamos a dar la bienvenida, querido Franco Díaz Ceballos. ¿Cómo estamos, Fran? Hola, Ivana. Buenas noches. Déjame saludarte. Ya te dije que yo saludo a mis columnistas. Así es, buenas noches. Estoy entusiasmado y expectante del tema que vamos a conversar hoy con la audiencia. Bueno, vamos a aprovechar este tiempito entonces que tenemos de columna para tratar un tema que, como decimos siempre, todo está relacionado en nuestra vida, y por ahí nos desanimamos o no nos animamos cuando estamos en tiempo de crisis y de incertidumbre. Hacia eso va el tema del día de hoy. Por ahí vamos a encarar, así es, Ivana. Bien. La idea es compartir algunas claves para aquellas personas que están emprendiendo en este momento, y también para aquellos, por qué no, que quieren emprender, ¿sí? Y quiero comenzar por la primera clave que cualquier emprendedor debe tener en cuenta, y es cómo funciona nuestro cerebro. Creo que todos necesitamos conocer eso. ¿Por qué? La mayoría de las veces nuestro cerebro interpreta la crisis o la incertidumbre como una amenaza. ¿Y qué pasa con esto? Que aquel emprendedor que vive la crisis como una amenaza tiende a paralizarse, porque así funciona nuestro cerebro. Bien, tenemos tres sistemas conductuales y uno de ellos se inhibe cuando percibe amenaza. Es decir, le podríamos llamar SIC, que es el sistema inhibidor del comportamiento. Pero también, ¿ok?, como el emprendedor percibe la crisis de una manera, puede activarse y puede decir, bueno, la crisis es una oportunidad, voy hacia allá porque hay una recompensa. Entonces tenemos un sistema conductual que se activa, y podemos hablar de o mencionar SAC, que es el sistema activador del comportamiento. Y ahí existe un tercer sistema que le podemos llamar el sistema de las tres Fs. Bien, en donde un emprendedor que está en un contexto de crisis o incertidumbre, de acuerdo a la percepción que le da a esta palabra, puede o bien paralizarse, atacar o huir. Por eso las tres Fs: freeze, fight and flight. Entonces yo creo que es fundamental que las personas entiendan cómo funciona el cerebro para entender el comportamiento en este contexto de crisis e incertidumbre. Bien, qué difícil cuando nos pasa eso, ¿no? Porque bien dijiste, uno se paraliza. Sí, ante totalmente. El miedo, ante saber qué hago, me va bien, me va mal, lo hago, no lo hago. Bien. ¿Cómo funciona? ¿Qué importante es conocer o tener, bueno, estas herramientas para saber cómo comportarse en ese momento, ¿no? Exactamente. Entonces, entendiendo esto, pasamos a la segunda clave, que tiene que ver con que los seres humanos tenemos el poder y tenemos la capacidad de poder reinterpretar todo lo que sucede en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de crisis, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿De una oportunidad o una amenaza? Fíjense que las personas interpretamos un mismo hecho, una misma situación, de diferentes maneras. Entonces, ¿qué significado le estoy dando yo? Quiero que ustedes, emprendedores, se cuestionen esto y se pregunten, ¿qué está significando en su vida la crisis? ¿Una oportunidad de crecimiento, de reinvención, de innovación, o una amenaza que los lleva a la parálisis, al sufrimiento, a desear algo y no poder concretarlo y a sentirse frustrados? Entonces, fíjense eso y reinterprétenlo, cámbienle el significado, y lo más probable es que puedan ponerse recién ahí en acción. Y hay otra cosa, ¿qué pasa si me quedo quieto o quieta? No sé. Si me quedo ahí en un mismo lugar, no sé cómo me va a ir. Y lo más probable es que no haya un aprendizaje. Si yo me quedo quieto, y esto lo conversamos la semana anterior, cuando yo enfrento el miedo, siempre hay un aprendizaje luego de que me pongo a reflexionar sobre eso que ha sucedido.
Bien. Y la tercera clave que les quiero compartir, Ivana, a vos y a la audiencia, tiene que ver con hacer algo que nunca hiciste. ¿Y de dónde sale esto? Hace unas semanas me subo a un taxi aquí en Tucumán y el taxista, un poco renegando y resignado, ¿no?, y quejoso, decía: mira, amigo, ahora tengo que trabajar mucho más, ¿sí?, para llevar quizás la misma cantidad que llevaba antes a mi casa. Y yo digo, ¿cuál es el problema con eso? Eso es lo que tenemos que entender. Si la crisis está, hay que hacer cosas que quizás antes no hubiésemos hecho o no necesitábamos hacer, que puede ser trabajar un poco más, conseguir nuevos clientes de otra manera. Si ahora consigo o antes conseguía los clientes de manera online y ahora tengo que salir puerta a puerta yo a buscarlo, es el momento de hacerlo. Entonces, si seguís haciendo lo mismo y el contexto ha cambiado y tu cerebro está percibiendo amenaza, y créeme que el resultado no va a llegar, así que anímate a hacer cosas diferentes. Eso me recuerda una frase muy conocida, seguramente creo que los televidentes la van a conocer: si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Sería Exactamente, y eso sí lo dijo Einstein, así que sí, miren si no tiene valor esa frase, ¿no? El significado de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Sí, ¿te pasa que te dicen, bueno, seguramente te tiene que haber pasado, ¿cómo hace Fran para tener siempre esa actitud positiva de ver siempre la vuelta, ¿no?, por sí decirlo de alguna manera? Porque eso pasó, llega también, sí. Me pasó. ¿Cuál es tu respuesta en eso? Y mi respuesta, les quiero contar un ejemplo, una anécdota. Una amiga de Guadalupe que un día, así como sorprendida, me decía: ¿existe la posibilidad de que en algún momento seas pesimista? Sí. Bueno, esta carcajada también me salió y le dije: sí, de hecho lo soy, pero en un contexto de intimidad, quizás con un profesional. Yo como coach también tengo mis sesiones de coaching y también hago terapia, ¿bien? Porque es la manera de seguir transformándome y desarrollándome personal y profesionalmente. Entonces, hay que saber elegir el contexto y con quién conversar y ser pesimista o optimista. No es que no me pasa, pero tiene que ver con la segunda clave que les he compartido: darle un nuevo significado a las cosas. ¿Okay? Yo creo que la crisis o la incertidumbre llegó para todos, pero realmente, ¿ustedes creen que algo va a cambiar si se quedan en sus casas haciendo siempre lo mismo, quejándose o enojados o preocupados? Absolutamente no. Quedarse quietos no es una opción para nada. No es una opción, no, para nada. No es una opción, porque la parálisis, muchas veces por el análisis, trae más duda, trae más miedo, trae más incertidumbre. Entonces, debo enfrentar eso y no evitarlo, aunque no sepa qué es lo que va a pasar. Y esto tiene que ver con la cuarta clave que les quiero compartir. Deben tener un plan, ¿sí? ¿Qué es incertidumbre? Así, una definición cortita y práctica, es falta de certezas. ¿Okay? Nuestro cerebro es una máquina de predecir el futuro. ¿Por qué? Porque quiere saber qué va a pasar para poder prepararse y protegernos, ¿verdad? Y cuando no tiene certezas, generalmente percibe amenaza. Entonces, desarrollemos un plan que empiece el día domingo, ¿sí?, y lo podamos ejecutar toda la semana. Y para ahí, porque estoy seguro que se viene tu pensamiento de: ok, sí, tengo un plan, pero no podemos controlar el resultado. ¿Ok? Tener un plan no significa que el resultado va a estar garantizado. Lo único que podés controlar es tu comportamiento, es tu accionar y es la manera en la que interpretás las cosas. Pero si no tenés un plan, va a haber más incertidumbre. Bien, entonces cuando vos tenés un plan, tu cerebro dice: ok, mira hacia el futuro y ve los pasos a seguir. ¿Bien? Y eso te va a dar tranquilidad para accionar. ¿Y qué mejor manera? Bueno, una posibilidad o una opción ahora, ya nos falta. ¿Qué falta para que termine el año? Nada, ya estamos ¿por qué ahí? En general uno siempre piensa, y estamos llegando a fin de año, uno hace sus balances personales: ¿cómo me ha ido en el año? ¿Estuve bien? ¿Estuve mal? Una buena oportunidad es poner en práctica esto que nos estás compartiendo, esas herramientas, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que es algo cultural esto de mirar esta época y empezar como a hacer un cierre del año, ¿no? Pero... no solamente se me puede empezar una dieta el día lunes, no solamente se puede empezar el gimnasio un día lunes, puedo empezar ya mismo. Sí. Es decir, se está terminando el año y crees que no has logrado lo que te has propuesto, listo, empezá hoy.
Empezá hoy y trazá de aquí en adelante. No necesariamente tiene que ser respetarse el calendario. Podés empezar cuando vos quieras. Ponerte en movimiento ya. Y con esto... ¿Como metas a corto plazo sería algo y, así? Y sería muy bueno empezar ahí. ¿Sí? Sería muy bueno empezar porque, ¿sabés qué? Esa es una de las cosas que hace que las personas se paralicen. Planifican, es decir, ponen una meta a largo plazo, una meta grande, y quieren que suceda ya. Claro. Y eso va a suceder en el tiempo que tenga que suceder, ¿ok? Entonces, muchas veces aparece la ansiedad, y con esto me meto en la quinta clave que les quiero regalar, que es mirar el mundo emocional. Pongo una meta grande, aparece la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Exceso de futuro. Es decir, hoy quiero que suceda eso que inevitablemente va a suceder en mi vida de acá a 6 meses. ¿Cómo eso no sucede hoy? ¿Qué hago? Abandono el plan, abandono la meta y sigo ¿dónde? En el mismo lugar que estaba a principio de año. Muy bien. Esto da para seguir hablando, sí, pero ya no tenemos tiempo. Pero sí, te quisiera pedir, Fran, ya que hablamos de esas pequeñas metas, ¿nos podrías traer para la próxima columna un ejemplo de eso? Por supuesto, encantado, dale. Bueno, me gustó. Me comprometo. Así que haya una segunda parte de este tema. Me comprometo, lo hacemos así. Bueno, Franco, por último, los últimos segunditos, ¿cómo nos comunicamos con vos en las redes? ¿Cómo te buscamos? A través de Facebook o Instagram, buscan y ponen gimnasio para vendedores y ahí se ponen en contacto conmigo y ahí ven material como el que estoy conversando con Ivana, van a ver muchísimo. Bueno, un gusto como siempre, que tengas una excelente semana ya de lo que queda y bueno, nos vemos el próximo martes. Próximo martes. Adiós. Gracias. Muy bien, escuchábamos a Franco Díaz Ceballos en esta columna de Desarrollo Personal y Emprendimientos, como digo yo, este espacio para motivarlos a todos ustedes que están del otro lado con estas pequeñas herramientas que seguramente a largo plazo o a corto plazo van a ser muy útiles para todos ustedes. Usted me dice, señor director, ¿qué tenemos? Tenemos la pausa, tenemos números de oro. Muy bien, acá los tengo en pantalla entonces, vamos a repasar, tengo vespertina también. Vamos a arrancar la grilla con el 23, 80, 37, 88, 15, 07, 44, 62, 81 y el 57. Reiteramos, 23, 80, 37, 88, 15, 07, 44, 62, 81 y el 57. ¿Cuál es el número de la suerte? 3.484.842. 3.484.842, entonces, la grilla con los números de oro de este día martes. ¿Tenemos tiempo, Dire, para la vespertina? ¿Sí? Sí, sí tenemos tiempo. A la cabeza ha salido el 17. Uf, qué número, qué significa la desgracia. Primer premio, 8.417. Segundo, 5.314. El tercero es 9.976. Cuarto premio, 6.331. Quinto premio, 9.224. Sexto, 9.452. El séptimo es 7.221. Octavo premio, 9.607. Noveno, 7.619. Y el décimo de esta quiniela vespertina, 5.287. Reiteramos el primer premio entonces de la vespertina, la tómbola, 8.417. Ahí está, fueron demasiados números. Tenemos una pausa, la primera, ya volvemos con más Teleflash. En el próximo bloque hablamos Torneo Nacional de Clubes de Rugby en Tucumán.
Con las altas temperaturas vuelven los mosquitos. Por eso, toma nota. Mantener limpio y desmalezado el jardín de tu casa. Evita el estancamiento de agua. Cambia el agua de floreros y bebederos. Elimina objetos en desuso. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Mansur. Somos Macro. Somos el Banco de los Tucumanos. Más tecnología, más cobertura, más agilidad, más beneficios. En Tucumán, ahora tenés un gran banco cerca, siempre. Macro, cerca siempre. Y hoy como gobierno de la provincia, en representación del gobernador Juan Mansur, hemos querido venir a acompañarlo al juramento. Sebastián ha sido una persona que, a pesar de pertenecer y estar en otro espacio político, siempre en los momentos buenos y no tan buenos, acompañó institucionalmente al gobierno de la provincia. Bueno, agradecerle acá al vicegobernador a cargo de la gobernación, que es un amigo, como es Osvaldo Jaldo, que la verdad que ha colaborado mucho, digamos, con esta ciudad. Con el gobernador Juan Mansur vamos a trabajar después del 10 de diciembre con el próximo gobierno nacional, con Alberto, con Cristina, y vamos a trabajar con el gobierno provincial también a la par de Sebastián Salazar. Abrimos las inscripciones para el Instituto Preuniversitario San Pablo T. Comenzá tu secundario en 2020 en la primera escuela experimental a cargo de una universidad privada. Cursado en Campus de San Pablo, Avenida Solano Vera y Camino a Villa Nugués, a menos de 15 minutos de Yerbabuena. Ciclo básico común, bachiller con 3 orientaciones, enseñanza intensiva de idiomas extranjeros, docentes universitarios, talleres de lenguajes artísticos, tecnologías multimedia, formación en protocolo y ceremonial, campamentos en la Reserva San Pablo, equitación en Club Hípico. Menú especial para el almuerzo. Informes e inscripciones en San Martín 435 y Campus de la Universidad de San Pablo T. Gustavo Cuevas, suplementos deportivos, suplementos nacionales e importados. Envíos a domicilio y a todo el país. Recibimos tarjetas de crédito y Mercado Pago. Te esperamos en 9 de julio 137 en Guan Jin. Bus Bulls, tu mejor opción en suplementos deportivos para entrenar. Ya están abiertas las inscripciones en el IPEF Famaisá para las carreras de Profesorado en Educación Física y Tecnicatura en Nutrición. Informes en IPEF Famaisá. Te esperamos en Caseros y La Prida para más información. Flecha Bus te presenta sus precios Low Bus. Con Low Bus, más te anticipás y menos pagás. Comprando tus pasajes 30 días antes, podés viajar a más de 400 destinos con las mejores tarifas. Encontrá toda la información sobre los precios Low Bus en www.flechabus.com.ar. Viaja fácil, experimentá Flecha Bus. ¿Querés hacer un regalo verdaderamente especial? Nosotros nos encargamos. Detalles con Amor Tucumán. Desayunos y picadas. Bandejas y cajas temáticas. Detalles personalizados. Variedad en peluches. Detalles con Amor Tucumán. Búscanos en Facebook como Detalles con Amor Tucumán. Fechas especiales junto a vos. ¿A que no sabe lo que estoy tomando? Obviamente está tomando Sol, Marley. Lo voy a sorprender de nuevo. Pruebe seco naranja. Ah, bueno. Este sabor le salió redondo. Además, está lo del precio. ¿Otra seco? Yo invito. Seco naranja. Sabor increíble a un precio genial. Probala. A mí me encantó.
SEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. SEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2128. Teléfono 432-2723. Cuadragésimo noveno Festival Lules Canta a la Patria. Destino San Javier, Martín Paz, Orellana Luca, Canto Guitarrero, Los Altamirano y muchos más. 15, 16 y 17 de noviembre, Club Almirante Brown. Invitan Gobierno de Tucumán, Juan Mansur, Osvaldo Jaldo, Ministerio del Interior, Contador Miguel Acevedo, Municipalidad de Lules, Gestión Carlos Galía. Segundo bloque de nuestro informativo Teleflash. Estamos en vivo y vamos a hacerles compañía con todas las noticias, la actualidad local de Tucumán hasta las 21 horas. Vamos a hablar ahora de un evento muy importante que se va a desarrollar en la provincia y estamos hablando del Torneo Nacional de Clubes Campeones de Rugby que se va a desarrollar en nuestra provincia y justamente quien organiza este evento es Tucumán Rugby. Hemos hablado con su presidente, con el señor Adalberto Páez Márquez, quien nos ha comentado acerca de este evento que ya genera expectativa en Tucumán. Tucumán Rugby organiza este evento hace 33 años, esta es la 33ª edición, la verdad que es un orgullo para nosotros y la verdad que es un ejemplo de tesón de mucha gente para mantenerlo durante todos estos años. Hemos tenido dificultades, han cambiado las normas, justamente antes tenía un formato y hace 2 o 3 años por cuidar los jugadores, en realidad, se ha comenzado, no se hace un torneo continuo, sino se discontinúa un día, o sea, se juega viernes y domingo, justamente con tiempo de 30 minutos para preservar los chicos en el juego. La verdad que es un orgullo para Tucumán Rugby y, bueno, aprovecho esto para agradecer a todos los que nos ayudan, tanto el Ente de Turismo, la Secretaría de Deportes, la Municipalidad de Yerbabuena, la Unión Argentina del Rugby, que nos da una mano grande, y la Unión de Rugby de Tucumán. Y a todos los que trabajan, porque esto es toda una cosa amateur. ¿Quiénes participan en esto? Eso lo vamos a desarrollar un poquitito en la conferencia de prensa, pero participan los campeones regionales de todo el país, de las 8 regiones del país. Y Tucumán Rugby, por una situación particular, que hay una invitación este año porque los clubes de la Unión de Rugby de Buenos Aires no participan porque no terminaron sus torneos. Entonces, hay una situación especial este año. ¿Cuál es el objetivo de este evento? Y bueno, el objetivo es un poco poder, primero, confraternizar con todas las regiones del país, que los chicos se conozcan, que compitan y que por sobre todo se lleven un hermoso recuerdo de su paso por las juveniles. De aquí en adelante ya las expectativas de cada uno comienzan a variar. Estudios, trabajo o la misma pasión por el rugby van a definir quiénes se quedan y quiénes no en el deporte. ¿Aquí está la semilla del futuro del rugby en Argentina? Yo creo que sí. Inclusive tenemos este fin de semana se juega también un torneo de menores de 17 años en el Tucumán Lawn Tennis también de todas las regiones del país. Bueno, va a haber selectores nacionales y bueno, los chicos tienen una manera de despedirse del juego juvenil para entrar en el juego de mayores y mostrarse también como jugadores de futuro. Vamos a hablar ahora del turismo en nuestra provincia. Sin duda que cuando tenemos un fin de semana largo o algún feriado o una fecha especial en la cual tanto los argentinos como tucumanos, ¿qué hacemos? Aprovechamos para tal vez viajar o conocer otra provincia. Sin duda que Tucumán los últimos años y teniendo en cuenta el verano pasado tuvo mucha afluencia de gente que vino a hacer turismo en nuestra provincia. Sobre eso hemos hablado con Elena Colombres Garmendia, quien habló acerca de este próximo fin de semana
semana largo que ya no falta casi nada. Tenemos el lunes 18 que va a ser un feriado puente, pero ella nos ha comentado acerca de esto, cómo se prepara Tucumán con respecto a lo que sería la hotelería, y también habló acerca de las vacaciones de verano, cuáles son las opciones que desde el ente de turismo ya están preparando. Con un excelente nivel de reservas confirmado hasta el momento, que se sigue actualizando día a día, pero estamos en San Miguel de Tucumán con el 71% de reservas confirmadas hasta el momento, en San Javier y Yerbabuena 90% aproximadamente, y en Tafí del Valle acercándonos al 70%. Así que los eventos que se han generado para este fin de semana largo ponen de manifiesto nuevamente su capacidad para generar movimiento turístico. Así que, si Dios quiere, va a ser un excelente fin de semana. Y respecto del año anterior, ¿cómo son los datos de ahora? Muy buenos. Tenemos datos comparativos que nos permiten poner de manifiesto que cuando contamos con eventos que traccionan y generan movimiento turístico, se produce una gran diferencia, ¿no? Entonces, este fin de semana tenemos niveles de crecimiento y porcentajes de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior. En el verano se entiende que los argentinos veranearemos, lamentablemente iba a decir, efectivamente aquí en Tucumán o en el interior del país. ¿Qué va a pasar con Tucumán? ¿Cómo se prepara para eso? Así es, en todo escenario siempre se pueden ver oportunidades, ¿no? Y la situación económica general del país nos hace pensar que este va a ser un verano de argentinos en Argentina. Y en ese sentido Tucumán está haciendo un enorme esfuerzo promocional que viene sosteniendo a lo largo del tiempo para posicionarnos como un destino atractivo. Generalmente la demanda de argentinos para el verano en un porcentaje muy alto se dirige hacia los destinos de playa, ¿no es cierto? Pero cada vez crece más el nivel de demanda sobre destinos de montaña, destinos alternativos como el norte argentino para la temporada de verano. Así que si Dios quiere, estamos viendo con optimismo esta nueva temporada de verano. Ahora contamos con el Carillal con mucho mejor presencia. Con el Carillal, con una excelente infraestructura, vamos a estar inaugurando nuevamente para esta temporada de verano la tercera etapa que tiene que ver con la intervención en la ruta y ampliando el paseo costanero con una muy buena propuesta de eventos, con un Valle Calchaquí, con Quilmes, con un centro de interpretación excelente, así que y el calendario de fiestas y festivales que nos caracteriza para el verano, con San Pedro de Colalao también con una buena propuesta, así que si Dios quiere va a ser una buena temporada. Las mejores expectativas entonces desde el ente de turismo para lo que tiene que ver con estas ya vacaciones de verano y este próximo fin de semana largo que vamos a tener. Vamos a cambiar de tema y ahora nos trasladamos a una de nuestras peatonales tan conocidas porque allí están realizando una campaña de concientización. Es una jornada Cultura por la Paz, quien nos ha comentado y ha brindado todos los detalles acerca de este tema. Vamos a escuchar a Norma Torossi, quien es subsecretaria de Cultura. Nosotros venimos generando acciones que tienen que ver con la paz, sobre todo en este contexto que, bueno, por ahí el conflicto se instala, ¿no?, en nuestra sociedad. Pensamos que con pequeñas acciones como esta podemos ir cambiando un poco la vida cotidiana de las personas y ver que hay otra posibilidad de vincularse desde la tranquilidad, desde la armonía, desde el amor al otro y con, sobre todo con paz. ¿Han elegido algunas frases de personas reconocidas? Sí, es así. Hemos tomado frases históricas de gente que han trabajado por la paz para que la gente se apropie, se la lleve a su casa, la reflexione, la piense y también ejecute estas frases en su diario vivir. Hoy se van a realizar acá, pero se van a continuar quizás en otros lados. Sí, usamos sobre todo los espacios públicos y también los espacios de encuentro, por ejemplo, los parques, el parque provincial, la salida de los colegios y hoy nos tocó la peatonal. Bueno, ¿cuál es el mensaje que quieren dejar ustedes en la municipalidad sobre esta actividad? Sí, el mensaje que quiere dejar la municipalidad es que la gente se vincule y viva desde otro lado, viva desde la paz, desde la armonía, desde la tranquilidad, para que podamos salir adelante y sobre todo generar un contexto de bienestar para que nos podamos desarrollar. ¿Se va a hacer una suelta de globos? ¿Podemos ver que hay grullas?
Sí, es así. También es importante en la vida de las personas los sueños, que algunas veces con la vorágine de los días no se tienen en cuenta. Hoy paramos un ratito, le decimos a la gente que escriba en un papelito un mensaje para la paz, un sueño, un deseo, y vamos a hacer lanzar globos al cielo con este mensaje. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de esta nueva conformación en lo que es la Honorable Legislatura de Tucumán con las últimas asunciones. Sobre ese tema hemos hablado con el legislador Ricardo Bussi, quien ha realizado un análisis con respecto a esta nueva conformación de la legislatura, como así también este nuevo desafío y periodo. Nosotros tenemos el 16% de representación en la Cámara, deberíamos tener más. Y sumado a los legisladores de Cambiemos, creo que bueno, tenemos cerca de 25%, así que creo que le corresponderían más comisiones a la oposición, claro que sí. A nosotros nos tocó presidir la comisión del digesto y en principio la de deportes, aunque todavía no ha sido notificado oficialmente eso. Bueno, de hecho se va a votar en la primera reunión. Y estamos integrando, sí, comisiones de relevancia institucional como asuntos constitucionales, juicio político, legislación general, legislación social, familia, mujer, drogadicción, en fin, estamos integrando sí muchas comisiones. Para el común de la gente que quizás no entiende la importancia de presidir una comisión, ¿cómo se explicaría precisamente? Bueno, todos los proyectos que presentan los legisladores van a una dirección que se llama Dirección Comisiones, y esa dirección deriva por la materia a distintas comisiones que también están integradas por legisladores. Esas comisiones son las que dictaminan a favor o en contra de los proyectos. Si te dictaminan a favor o si bien encuentran un camino de excepción por vía de recinto, son tratadas en la Cámara. Las autoridades las elige cada comisión por votación directa, y la facultad que tiene el presidente es la de convocar a reunión de comisiones cuando tiene un temario específico para tratar. Por otra parte, hay una situación en particular con viviendas que otorgaba el IPB, con un programa nacional. ¿Cómo es eso? Sí, hay un programa que viene del Gobierno Nacional, que es de dinero público, por supuesto, por el cual se busca erradicar las villas de emergencia. Este programa ha sido tomado por el Gobierno Provincial para hacer el barrio Manantial Sur. Este barrio tenía que ser en su totalidad para gente que está en situación de emergencia social. Sin embargo, no fue así. De las 2.500 viviendas, solamente se entregaron 1.050. De las 1.050, solamente 220, algo así, han sido entregadas a personas en situación de villa de emergencia. Y el resto a asociaciones gremiales, a sindicatos, contradiciendo lo que dice específicamente el programa. Entonces, nosotros le pedimos al Instituto Provincial de Vivienda que dé explicaciones sobre esta situación. Atento que si incumplimos con las normas que establece el programa, vamos a ser pasibles de un castigo por parte del Gobierno Nacional, porque hemos desviado fondos indebidamente y podríamos quedarnos sin otros programas que tanto necesitamos los tucumanos. Así que, bueno, queremos saber con una información oficial por qué se entregaron tan pocas viviendas y por qué específicamente de las que se entregaron no se ha obedecido, no se ha acatado debidamente lo que dice la reglamentación del programa específico. Cuando tengamos esa información vamos a ver qué camino seguir, pero en principio esto no es más que una malversación de fondos públicos, como ya nos tiene acostumbrado el Gobierno Provincial, y vamos a poner el ojo sobre esta cuestión. Desde su punto de vista, ¿no se ha mejorado en infraestructura, vivienda, en estos últimos años, como por ejemplo con las villas de emergencia en esta situación? Bueno, desde mi punto de vista no se ha mejorado, pero mucho más importante que mi punto de vista es lo que dijo el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que establece que Tucumán es la peor provincia de infraestructura. La verdad que estamos atravesando una situación crítica. Las cloacas reventadas, basurales a cielo abierto, falta de infraestructura de todo tipo, falta de agua potable, de luz, de higiene pública, en fin, tenemos un problema muy serio a nivel de infraestructura. Este gobierno provincial mira siempre para el otro lado. Espero que ahora que tiene un gobierno nacional de mismo signo político, deje de encontrar como excusa que el gobierno nacional le retasea colaboración por ser otro signo político. La verdad que el gobernador ha sido elegido no para que dé excusas, sino para que dé soluciones. Así que estamos cansados de las excusas del gobernador y le pedimos que empiece a solucionar los problemas de los humanos.
Vamos a cambiar de tema y hablamos ahora de una buena noticia porque tiene que ver con la llegada de una cadena de supermercados a la provincia. Hemos hablado con Ramón Cano de SEOC, quien nos ha comentado que es una empresa familiar, tiene el nombre de Comodín y aparentemente ya estarían comprando locales que son los locales en donde funcionaban los ex supermercados Emilio Luque. Otra información también que se maneja desde SEOC es que están realizando entrevistas y también es posible que aquellos ex empleados que quedaron sin su fuente laboral tengan la posibilidad de ingresar en esta nueva cadena de supermercados que hasta el momento se dice que podría estar inaugurándose en el mes de diciembre, falta muy poco. Ramón Cano habló acerca de esto, como así también el apoyo desde SEOC a estos ex empleados y a todos los empleados de comercio. Bueno, gracias a Dios hemos tenido la muy buena noticia que la empresa esta Comodín, que es del norte del país, especialmente de Jujuy, ha comprado 4 de los locales que tenía Emilio Luque. Extraoficialmente sabíamos que ayer estaban haciendo una entrevista para tomar personal. De esa forma nosotros festejamos e inclusive como gremio nos ponemos a disposición para que esta empresa, bueno, dada la baja que tuvo la empresa Emilio Luque, ellos puedan empezar a abrir su puerta a partir de diciembre. Y bueno, yo creo que eso nos da mucha experiencia, mucho entusiasmo en algo que queremos que esto cambie, que el país vuelva a reactivarse. Así que bueno, festejamos realmente la llegada de esta empresa, que es una empresa también familiar, que sabemos que es seria y como nosotros como institución, SEO que defiende a los trabajadores y especialmente a los empleados de comercio, nos ponemos a disposición para allanar el camino y que realmente se puedan ubicar acá en Tucumán. ¿Usted decía que son los despedidos de Luque lo que se está absorbiendo esta empresa? ¿Tiene conocimiento de eso? Mire, no quiero quedar falsa expectativa. Sé que Recurso Humano de Comodín tenía contacto con lo de Luque, entonces creo que algunos compañeros que han estado seleccionando se van a poder reintegrar de nuevo al supermercadismo, son algunos manos especializadas, entonces eso hace que algunos compañeros puedan reintegrarse y volverse a reinsertar lo que en la parte laboral, ¿no? ¿Qué pasa con los otros locales? Bueno, cuatro, los demás, no, sabemos que están en tratativa ya, el de Termas de Río Hondo ya fue vendido, el de Famayá también, están en tratativa muy, muy, ya prácticamente concreta el de Catamarca, así que bueno, vamos pasito por pasito y creo que esto es importante para que algunos compañeros vuelvan a tener la fuente de trabajo. ¿La misma empresa estaría comprando estos locales o se habla de otra marca? No, en Catamarca creo que es la misma empresa y después están esperando otras empresas de Buenos Aires, pero bueno, que no tengo con exactitud cuáles son. Estamos llegando al fin de año, ¿cómo se encuentra el sector del comercio en cuanto al empleo? ¿Ha disminuido? ¿Hay alguna estadística que ustedes están manejando desde el gremio? Sí, nosotros lo que tenemos es esperanza, esperemos que esto se reactive, confiamos en el nuevo presidente, que esto sea una reactivación para el comercio. Sabemos que el PBI interno de la provincia es algo muy importante, de la pequeña y mediana empresa, y bueno, estamos esperanzados que en diciembre esto se mejore muchísimo de lo que ha venido estando, y bueno, y que abran más comercio que han cerrado, tomen más trabajadores, que están muchos compañeros en la calle, así que bueno, se ha abierto en el túnel una lucecita al final, y bueno, esperamos que diciembre sea mejor para todos, ¿no? Así que esperemos que esto se reactive. Con los cambios que hay de representatividad de la Cámara de Comercio, bueno, ¿cómo está la situación con el gremio particularmente? Bueno, yo, como le decía privadamente, ayer hablé con el contador Gregorio Workshop, donde hoy, hasta que ellos pongan el representante válido para que sean los interlocutores para las negociaciones que tengan que hacer los días feriados y todo lo que hacemos para fin de año con el gremio, directamente lo vamos a hablar con Workshop porque es el secretario general de la federación y bueno, después cuando se integre la Cámara creo que vamos a estar en contacto permanente para llevar esto como se trabaja a fin de año y los feriados puente y lo que queda del año 2020 para que tengamos un buen diálogo como siempre lo hemos tenido con todos los representantes de la Cámara de Comercio. ¿Este lunes es un feriado nacional? ¿En teoría no se tendría que trabajar? Bueno, es un feriado nacional, si no es un día no laborable. De todas formas, no nos hemos reunido todavía con la Federación Económica, pero desde ya el gremio hace que
vamos a hacer cumplir el feriado como corresponde. Es un feriado nacional que cae justo un día lunes, así que se va a cumplir como dice la ley, un día no laborable. Tenemos más teleflash y más noticias, pero los invito ahora a compartir la última pausa en nuestro informativo. Ya volvemos con más información. Y nos vamos a trasladar en el próximo bloque a Bella Vista. Asumió su intendente. Con las altas temperaturas vuelven los mosquitos. Por eso, toma nota. Mantén limpio y desmalezado el jardín de tu casa. Evita el estancamiento de agua. Cambia el agua de floreros y bebederos. Elimina objetos en desuso. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Mansur. Somos Macro. Somos el Banco de los Tucumanos. Más tecnología, más cobertura, más agilidad, más beneficios. En Tucumán, ahora tenés un gran banco cerca, siempre. Macro, cerca siempre. Y hoy, como gobierno de la provincia, en representación del gobernador Juan Mansur, hemos querido venir a acompañarlo al juramento. Sebastián ha sido una persona que, a pesar de pertenecer y estar en otro espacio político, siempre en los momentos buenos y no tan buenos, acompañó institucionalmente al gobierno de la provincia. Bueno, agradecerle acá al vicegobernador, a cargo de la gobernación, que es un amigo, como es Osvaldo Jaldo, que la verdad que ha colaborado mucho, digamos, con esta ciudad. Con el gobernador Juan Mansur vamos a trabajar después del 10 de diciembre con el próximo gobierno nacional, con Alberto, con Cristina, y vamos a trabajar con el gobierno provincial también a la par de Sebastián Salazar. Abrimos las inscripciones para el Instituto Preuniversitario San Pablo T. Comenzá tu secundario en 2020 en la primera escuela experimental a cargo de una universidad privada. Cursado en Campus de San Pablo, Avenida Solano Vera y Camino a Villa Nogués, a menos de 15 minutos de Yerbabuena. Ciclo básico común, bachiller con tres orientaciones, enseñanza intensiva de idiomas extranjeros, docentes universitarios, talleres de lenguajes artísticos, tecnologías multimedia, formación en protocolo y ceremonial, campamentos en la Reserva San Pablo, equitación en Club Hípico. Menú especial para el almuerzo. Informes e inscripciones en San Martín 435 y campus de la Universidad de San Pablo T. Gustavo Cuevas, suplementos deportivos, suplementos nacionales e importados. Envíos a domicilio y a todo el país. Recibimos tarjetas de crédito y Mercado Pago. Te esperamos en 9 de julio 137 en Guan Jin. Bus Bulls, tu mejor opción en suplementos deportivos para entrenar. Ya están abiertas las inscripciones en el IPEF Famaisá. Para las carreras de profesorado en Educación Física y Tecnicatura en Nutrición. Informes en IPEF Famaisá. Te esperamos en Caseros y La Prida para más información. Flecha Bus te presenta sus precios Low Bus. Con Low Bus, más te anticipás y menos pagás. Comprando tus pasajes 30 días antes, podés viajar a más de 400 destinos con las mejores tarifas.
Encontrá toda la información sobre los precios Laubus en www.flechabus.com.ar. Viaja fácil, experimenta Flechabus. ¿Querés hacer un regalo verdaderamente especial? Nosotros nos encargamos. Detalles con Amor Tucumán. Desayunos y picadas. Bandejas y cajas temáticas. Detalles personalizados. Variedad en peluches. Detalles con Amor Tucumán. Búscanos en Facebook como Detalles con Amor Tucumán. Fechas especiales junto a vos. Que no sabe lo que estoy tomando. Obviamente está tomando Sol, Marley. Lo voy a sorprender de nuevo. Pruebe seco naranja. Ah, bueno. Este sabor le salió redondo. Además, está lo del precio. ¿Otra seco? Yo invito. Seco naranja. Sabor increíble a un precio genial. Probala. A mí me encantó. SEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. SEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2128. Teléfono 432-2723. 49º Festival Lules Canta a la Patria. Destino San Javier. Martín Paz, Orellana Luca, Canto Guitarrero, Los Altamirano y muchos más. 15, 16 y 17 de noviembre, Club Almirante Brown. Invitan Gobierno de Tucumán, Juan Mansur, Osvaldo Jaldo. Ministerio del Interior, Contador Miguel Acevedo. Municipalidad de Lules, Gestión Carlos Galía. Y estamos en la parte final de nuestro informativo de Teleflash, pero todavía tenemos más información, por eso rápidamente nos vamos a trasladar con la noticia a Bellavista, porque asumió Sebastián Salazar como intendente de esta ciudad. En esta linda ciudad de Bellavista hemos querido venir a acompañar al intendente Sebastián Salazar, que está jurando para conducir los municipios de Bellavista en su segundo mandato. Y hoy, como gobierno de la provincia, en representación del gobernador Juan Mansur, hemos venido de alguna manera a comprometernos con esta hermosa comunidad de Bellavista, a comprometernos con Sebastián, como lo hicimos los primeros 4 años. Valorando la democracia en que vivimos, es momento de unirnos los argentinos, los tucumanos, y por supuesto también acá en Bellavista y en cada uno de los municipios. Ya prácticamente se han asumido todos los intendentes el desafío de trabajar, de generar cosas en favor de la gente, y es donde vamos a estar seguramente acompañando al gobernador Juan Mansur y a Osvaldo Jaldo para que todos esos sueños en cada municipio, en cada comuna, puedan hacerse realidad. Pues la verdad que ver dirigentes políticos diferentes, digamos, extracciones, digamos, acá acompañando nuestra asunción, la verdad que eso habla de una muestra, digamos, de civismo, de responsabilidad democrática. Agradecerle acá al vicegobernador, a cargo de la gobernación, que es un amigo, que la verdad que ha colaborado mucho, digamos, con esta ciudad. La verdad que se han podido hacer cosas como la Escuela San Vicente, el Centro de Monitoreo. También haber obtenido muchas leyes, digamos, que beneficiaron. Podemos hablar de lo que es el chalet, de lo que es el Ingenio Bellavista, el Museo de la Casa Riera. Y algo, digamos, que es fundamental, mantener el tema de la paz social, garantizar, digamos, que los recursos estén en, digamos, en el municipio. Sebastián ha sido una persona que, a pesar de pertenecer y estar en otro espacio político, acompañó institucionalmente al gobierno de la provincia. Y hoy, en este acto masivo en las calles de Bellavista, traerle tranquilidad a toda la comunidad, que con el gobernador Juan Mansur vamos a trabajar después del 10 de diciembre con el próximo gobierno nacional, con Alberto, con Cristina, y vamos a trabajar con el gobierno provincial también a la par de Sebastián Salazar.
Ya no tenemos más tiempo, pero sí los últimos minutitos para ver qué dice el pronóstico, el extendido. Directamente vamos a ver qué va a pasar mañana miércoles. Mitad de semana, lluvias aisladas, mínima de 23, máxima de 30 grados. El día jueves, parcialmente nublado, mínima de 20, máxima de 28. Y el día viernes, parcialmente nublado también, una mínima de 20 y una máxima de 32. Vamos a seguir con calorcito en la provincia y van a llegar posiblemente las lluvias en el día de mañana. Gracias por estar del otro lado, por elegirnos. Recuerden que a la medianoche tienen la reiteración de Teleflash acá en el 5 y yo los espero mañana, como siempre, a partir de las 20. Gracias. Chau, chau. Sounds like a melody.